Mi nombre es Alejandra Robles y soy una cantante orgullosamente afromexicana, nacida en las costas de Oaxaca, en la costa chica de Oaxaca, para ser exacta, en Puerto Escondido. Ahí la playa Marinero fue mi casa y es un honor estar celebrando hoy el Día Internacional de la Mujer, a través de la música, a través del canto y más aún en este maravilloso recinto que es el Auditorio Nacional. Mi nombre es Alejandra Robles y que vivan las mujeres hoy y siempre. Hoy y siempre. Cabo de tabaco, Maya.
A continuación vamos a tocar una pieza que es muy conocida del repertorio mexicano, un himno. Y ahora que estamos celebrando a la mujer, yo lo quiero dedicar a todas esas mujeres fuertes, luchonas, emprendedoras, madres, y también para las que deciden no serlo, para ellas. Estoy empezando en Oaxaca un programa que se llama Las Joyas de Oaxaca. Esta pandemia, yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer productivo? Porque cantar en estos momentos es difícil. Entonces empiezo a entrevistar gente. Y mi primer programa me llevó a Teotitlán del Valle, una cocinera indígena llamada Abigail Mendoza. Ella está catalogada como una de las mejores cocineras en el mundo. Y cuando yo la entrevistaba, le preguntaba, ¿qué fue la diferencia? En Teotitlán todas las mujeres cocinan. Y ella me dijo, es que me enamoré de la comida zapoteca. Y yo creo que ahí está el secreto. Para todas las mujeres, tenemos que enamorarnos de lo que hacemos y creer en nosotras y creer en nuestros sueños. Y cuando vengan las piedras y que las puertas se cierren, creer que es posible. Para ellas, malagueña salerosa. Thank you.
Yo te concedo razón. Yo te concedo razón. Si por amor me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Tocamos algo del nuevo disco, muchachos. ¿Qué les parece de esto tan sentido? Nos vamos a ir de México a Cuba. Y bueno, me aventé un disco tremendamente complicado, que se llama Tropicalísima. Esta idea nació de una mujer, de una mujer increíble. Ahora que estamos hablando de mujeres, Eugenia León me propuso hacer un disco, ella produciéndolo, pero que yo cambiara mi género musical. Me dijo, quiero que cantes música afrocubana, esa parte afro, pero afro más caribeña. Yo le dije que sí, sin saber en qué me estaba metiendo, para ser honesta. Y bueno, La Bemba Colorada, que es una pieza que habla de discriminación, aunque no pareciera, porque el ritmo es muy alegre. Sin embargo, si vamos a lo profundo de la letra, podemos ver que habla de alguien que discrimina a una persona por sus condiciones físicas, de negro o negra, y por su bemba colorada. Thank you.
Después de este himno afrocubano, porque es un himno también, nos vamos a ir con un himno oaxaqueño. Híjole, una de las piezas más hermosas que se han escrito en la historia de la música, yo creo. Y es que si vamos y analizamos, realmente todo en esta vida es pasajero, todo es pasajero. Solo una cosa no es pasajera, solo algo no es pasajero. Y ese es Dios, porque Dios nunca muere. Hacer algo allá de la costa, y una versada que me hizo un amigo que quiero mucho, que se llama Milton Muñoz, que anda por ahí. Como crecí frente al mar, traigo un oleaje por dentro y me lo traje al Auditorio Nacional. Hoy les he venido a cantar. La noche se va a colmar de amor y de cosas buenas para calmar sus penas que atacan al alma noble.
Yo soy Alejandra Robles y me dicen la morena. Y de Sachila, ellos están realmente empapados de sus tradiciones, son niños y niñas que crecen en un ambiente donde la comida, la música, la cultura, el zapoteco es súper importante en la vida de todos ellos, entonces ya traen esa vena artística y es ahora con este nuevo proyecto, el Semillero Creativo,
trabajar sus fotografías y de empezar desde chiquitos a empezar a sensibilizarlos en ese sentido también, yo creo que es algo maravilloso para ellos, incentivarlos a través de estos escenarios maravillosos donde ellos puedan ver que se presenta su obra, que se presenta su trabajo y ver que es posible, que sí hay gente que los apoya, de ver que sí se puede y además trabajar en conjunto a través de la música, del canto, es algo que a ellos les emociona mucho. Yo tuve la oportunidad de hablar con ellas y con ellos, porque también hay niños, y ellos me decían, es que también bailamos y también cantamos y hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces yo felicito ampliamente este proyecto Semillero Creativo porque es una forma de incentivar aún más el arte.